En el día inaugural de todas las competiciones, esperanza y expectación van siempre de la mano. Y hoy no es diferente, ya que todos los equipos parten de la misma base. Esta competición nos ha dejado en el pasado situaciones increíbles. Muchos hablan de la magia de esta Copa. Y este año todo indica que será igual. Los nervios están a flor de piel. Se nota incluso en el cuerpo arbitral. Esperemos que el encuentro esté a la altura de las expectativas. Un terreno de fútbol maravilloso a los pies de los Alpes. Los equipos están ansiosos por comenzar. Es normal que se paren un momento a disfrutar del ambiente que solo se da en ocasiones como esta. Pero claro, todos los equipos tienen la oportunidad de ganar, ¿no? Al menos en el papel, que en el fútbol nunca se sabe. Hoy en día se habla sobre si los jugadores tienen demasiados partidos. Y creo que las competiciones de Copa se han llevado muchos palos injustos. Escucha, por favor, mira qué atmósfera tan magnífica. ¿Te guste más o menos? Esto es genial. ¡Se pone en juego el balón! Koulibaly. El juego cambia de banda. Busca en el otro lado. Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, ¿eh? Pero se equivocaba. Ha sabido leer la jugada. ¡Ojo! ¡Que hay peligro! La juega. Busca una buena jugada. Balón en largo. Es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa. Cuando juega en esa posición, es como si detuviera el tiempo e hiciera lo que le da la gana con la pelota. Balón para arriba. Emanuel Olivera. Balón arriba. El esférico sale rechazado. Abre el campo. ¡Qué habilidad! Debe colgar el balón al área. Abre el juego a las bandas. Emanuel Olivera. Saca de la manga. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Azpilicueta. Por ahora, ningún equipo ha conseguido meter la pelotita donde debe, en la red. ¡Va a marcar! ¡No puede fallar! Ha caído en el área. El colegiado parece tenerlo fácil. Este penalti es la ocasión más importante del partido para el Chelsea. Que parezca fácil, un penalti muy bien tirado. No se perciben los nervios del primer día, ¿eh? Juegan al mismo ritmo que siempre. Juega hacia la banda.
Emanuel Olivera. ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Busca una buena jugada. Ha demostrado su calidad en las labores defensivas. Bueno, este jugador tiene dos cosas buenas. Primera, capacidad de sacrificio. Y además, voluntad para ayudar al equipo a defender. Suelen pasarse por alto este tipo de cualidades, pero son importantísimas. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Despeja como puede. Chilwell. El Chelsea trata de crear juego. Decide mandarla hacia adelante. Parece que sale de esa. El árbitro pita. Supongo que falta. Bueno, ya sabía que sus acciones le iban a acabar pasando factura. Mucho cuidado. Se pone en una situación complicada. Puede verse perjudicado si va por ese camino. De gato. Una parada de mucho mérito. Ha calculado a la perfección la altura de la pelota, ¿eh? Aunque no por ello ha sido una parada fácil. Gran intervención. Es otro córner. Vamos a ver si lo aprovechan. Vladimir Hernández. La pone arriba rápidamente. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Llegamos al final del primer periodo. Estamos presenciando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes. Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo. Ha sido una primera parte tremenda, Carlos, tremenda. Y la segunda parte promete ser igual de apasionante, aunque el resultado seguramente imponga una dinámica algo distinta. Eso sí me da la sensación. Un fantástico partido de fútbol el que estamos disfrutando, desde luego. Un marcador apretadito, 1-0. Es de esos días que es fácil recomendarles que no se levanten de sus asientos. Suena el pitido que marca el inicio del segundo tiempo. El Chelsea va un gol por delante. La manda arriba. Arriba. Un despeje providencial. Sterling. Werner. Azpilicueta. Pelea codo con codo contra su marcador. Sterling. El Chelsea vuelve atrás. Kanté. Sterling. ¡Pueden tener Werner! ¡Buena oportunidad! ¡Pero no entró! Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno. Bien, la ha peleado. Se ha quedado con la pelota.
balón para arriba. ¡Esas no se perdonan! Salió, va a ser saque de banda. Kanté consigue sacar ese balón. Emanuel Olivera. Su rival bien les puede agradecer el regalito, lo que les da una ventaja de 1-0. Yo creo que tienen que seguir así. No es plan de ponerse a valorar otras opciones, como si la cosa no fuera con ellos. Te doy toda la razón, Carlos. El mérito es el guardameta, claro, pero bueno, tenía que intentarlo. La toca en corto. Bien, intenta buscar el centro. Y la juegan hacia atrás. La juega atrás. Recién remata. ¡Al fondo de la red! Es imposible parar eso. A veces es mejor no pensártelo dos veces y probar suerte. Le pegó de fábula, impresionante. La puso a buen recaudo del portero. Continuamos la retransmisión con empate en el marcador. Bueno, un partido es un toma y daca, ¿verdad? Eso es así, ¿eh? ¿Irán a por el gol de la victoria o defenderán el resultado? Vamos a ver. Kanté quiere jugarla rápido hacia adelante. Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. Optan por retrasar esa pelota. Decide mandarla hacia adelante. Azpilicueta. ¡Qué forma de irse! Esto está visto para sentencia. Si el marcador continúa así, nos vamos de cabeza a la prórroga. ¡Qué buen control! ¡Pase atrás! Si van a hacer algo, más vale que le den vidilla. El tiempo ya es un lujo que no se pueden permitir. Kanté la recibe. Saben que está en un buen momento de juego y tienen que aprovechar para traducirlo en goles. La juegan en corto. Azpilicueta. Esta puede ser su última oportunidad y van a tener que hacer todo lo posible para aprovecharla. El partido está acabando y necesitan un gol, pero ya, cuanto antes. Pueden tener una buena ocasión. Suena el pitido final. No se ha roto la igualdad en el marcador.
El partido ya ha sido flojo, hay muy poquito brillo. Ninguno de los dos equipos ha hecho méritos para ganar. Han jugado a contrarrestarse unos a otros y así el espectáculo es que se empobrece mucho. Todo igualado aquí después de 90 minutos, así que vamos a la prórroga. La gente deseosa de que alguien rompa la igualada. Estamos en la prórroga. Toda una prueba de resistencia y carácter para los jugadores. Balón en largo. Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. Jorginho. Canté. Gran juego de toque. Prefiere jugar el balón en largo. Canté. Quiere jugarla rápido hacia adelante. El Chelsea trata de buscar esa chispa. Pase a la banda izquierda. Entró al balón. Entrada muy dura. Ha entrado fuerte, pero está dentro de lo esperable en este tipo de encuentros. Tiene un menudo disparo. Eso está muy lejos. Si te encuentras frente a la portería, tienes que reaccionar mucho mejor. Hombre, la finalización en el fútbol es muy importante y no ha sido buena. La manda arriba. Sterling. El árbitro acaba de pitar el final. Aún nos queda la segunda mitad de la prórroga. ¿Es posible que estéis teniendo sorpresa algún final inesperado? Creo que tenemos por delante 15 minutos súper emocionantes, ¿eh? El último cartucho. Solo un cuarto de hora más para ver quién tiene más fuerza y quién aguanta mejor la presión. La suerte hará el resto. Vamos a ver cuál de los dos equipos ríe el último. ¡Prueba el disparo! ¡Gran ocasión perdida! Estoy seguro que la tensión que se percibe en el ambiente les ha afectado. Está claro que esa ocasión la habría metido 9 de cada 10 veces. La igualdad campea en el marcador y el tiempo no da tregua. Si no se conforman con el empate, uno de los dos tendrá que volcarse con más decisión en la meta contraria, ¿eh? Kovacic. Azpilicueta. Tiene carril para correr por la izquierda. Centro de Azpilicueta. Defiende a la desesperada. Parece que ambos equipos se contentan con el empate, ¿eh? Pero puede que todavía nos aguarde alguna sorpresa. ¡Manda un pase en largo! Suena el pitido final y no se ha roto la igualdad en el marcador. Todo se va a decidir desde los 11 metros.
Esta es exactamente la oportunidad que esperan siempre los porteros para convertirse en héroes en un instante, ¿eh? Y que también la suerte, porque hay que adivinar qué hacer, si aguantar o tirarse. Ningún equipo ha sido capaz de definir el partido durante el tiempo extra. Toca penaltis y la suerte juega su papel. El primer penalti puede ser decisivo. Es muy importante meterlo para tranquilizar las aguas. Sterling va a ser el primero en lanzar. ¡Paró el portero! Fue más listo que el lanzador, ¿eh? Es como si el portero supiera hacia dónde iba la pelota. Buena parada. Vladimir Hernández. Camina ya hacia el punto de penalti para lanzar. ¡Y la paró! El lanzador no golpea mal ahí, pero el mayor mérito es del portero, que hace una buena parada, ¿eh? Aquí tenemos al lanzador del segundo penalti. ¡La ha parado! ¡Así se detiene un penalti! Es el líder natural de este equipo, siempre tranquilo y sereno. El capitán se... Lo tiene muy convencido de sus posibilidades. Ningún portero lo habría parado. El Chelsea va un tanto por detrás en este duelo. Nunca perdió el control de sí mismo desde que cogió la pelota. Sabía exactamente dónde quería mandarlo. El tercer lanzador se acerca al punto de penalti. Chutó bien y el balón besó la red. Gran precisión en el disparo. ¡El portero está increíble! El penalti no estuvo muy bien tirado, pero aún así no hay que quitarle méritos al guardameta por pararlo, ¿eh? Si marca, su equipo dará el primer paso hacia la gloria del campeonato. Si marca, su equipo dará el primer paso hacia la gloria del campeonato. Ese penalti acaba de decidir el resultado del partido. A pesar de la derrota, los aficionados les aplauden. Saben que es un triunfo haber llegado hasta aquí. Antes de marcharnos, ¿cuáles son tus impresiones? A la Copa la llaman el torneo del caos por algo, ¿no? Superada la liguilla, los errores en las eliminatorias se pagan muy caro. Y esto es una muestra de ello. Y aquí concluye nuestra retransmisión. Gracias, Maldini, por acompañarnos hoy. Muchas gracias, señor Martínez.